Le solicito a todos los presentes ponerse de pie y antes de ello saludo a las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine Madelino Talora Malasis, Felipe de la Mata Pizaña, que también nos acompañan en este día. Si quieren bajar, magistradas, si quieren bajar también, por favor, son invitadas de honor del Senado de la República. Ciudadanos magistrados, José Luis Vargas Valdés, Indalfer Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, sean bienvenidos al Senado de la República. Se les ha convocado para que rindan la protesta que dispone el decreto que reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Conforme a las disposiciones del decreto al que me he referido y a la elección que en su momento realizó este Pleno, los ciudadanos José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González desempeñarán su encargo para el periodo que inicia el 4 de noviembre de 2016 y concluye el 31 de octubre de 2023. Y los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón desempeñarán su encargo para el periodo que inicia el 4 de noviembre de 2016 y concluye el 31 de octubre de 2025. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande. Muchas felicidades. A nombre del Senado, les deseamos el mayor de los éxitos.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen.